Hola, hola, hola. Buenas tardes, genios. ¿Qué tal estáis? Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, muchos comentarios aquí. Vamos a mandar saludos en el chat. Vamos a ver. Un saludo para Jerebus 4, otro para Afro Samurai, otro para Orzu, Likes T, Patrix G. ¿Qué más tenemos por aquí? Reigns 003, Bombien 88, Numbius, madre mía. Arius Smite, Power Blade, Liker Gamer. El dios del lag, buen nombre ese, ¿eh? El dios del lag. Eso me gustaría hacer solo a mí a los rusos. Ser el dios del lag con ellos. Un saludo para Luisma, Half, Charlie TV, Tripereta. Me estoy dejando gente porque van los mensajes muy rápido. Kelvin, de Patreon 19, Miguel 55, Anarkey, José Letwitch, Kiush, Luis GTX, J. Sianes, Valky 33, Sir Alex. Madre mía, mucha gente aquí ya con ganas de pasar un buen rato, ¿eh? Con ganas de pasar aquí un buen rato. Saludo también para Bioshodan, Alex Elt. Bueno. Se ha puesto aquí hoy el tema musical de la ruleta, ¿no? Para empezar. Hoy será el último día de ruleta. Antes de ya, o sea, lo que salga ya hoy será el próximo directo, ¿vale? Eso lo haremos ahora después. No os preocupéis, un saludo para Charlie BS, otro para Kakrom. Saludo también para Sick Speed, Wender 82. Bueno, mucha gente por aquí, Slow Silver 18. Aquí puedo mirar yo la lista de espectadores, espérate, vamos a mandar aquí saludos. A ver si puedo ver la lista de espectadores. Aquí Amagador, A Tomar, Vix Mess, Blewer, El Niño Burbuja, Ex Convicto. ¿Qué más tenemos por aquí? Kius 4, Mare Morem. Vamos. Shivaleya, Slasher Disc. Ahí está, grandes. Bueno, pues hoy tengo aquí preparado un poco de todo. Un saludo también para Ledesma, Winter GT. Tengo aquí un poquito de todo en este directo. Haremos, parte de charla, si queréis preguntar alguna cosilla y tal. Veo también ahí felicitaciones por los 7 años. Felicidades a vosotros, hombre. Felicidades a vosotros que llevamos mucho tiempo juntos y yo creo que es una felicitación mutua, ¿no? De vosotros para mí, pero también de mí para vosotros. Un saludo para Fluxy. Y lo dicho, tenemos un poco de todo. Tenemos aquí pues un poquito de charla. Tendremos Guerra de Barcos, ¿eh? Sabéis que un juego que a mí me gusta mucho de Spectrum es Battleships, pero no solamente eso, sino que he encontrado una página online que se puede jugar a los barcos. Y lo vamos a probar. Lo vamos a probar aquí en el directo. Saludo para Hendy 911. Un saludo para Sandruxi. Harley 7770 también. ¿Qué más? Luego tenemos también, aunque a lo mejor empezamos con eso, de hecho, un arcade que hay de Fórmula 1, Fórmula 1 Grand Prix, que está muy bien, me gusta muchísimo a mí, y vamos a echar ahí también unas carreritas, pueden estar muy emocionantes. Y luego también seguramente tendremos a lo mejor alguna partida de ajedrez, así en plan 10-15 minutillos, pero poca cosa. Vamos a tener varias cosas, poco tiempo cada una de ellas, pero un directo así con bastantes temas. Y por supuesto tendremos ruleta, que como digo hoy, es el último día de ruleta para decidir los tres juegos que tenemos ahora mismo en marcha en la votación, ¿vale? Así que un poco eso es todo lo que tengo pensado. Saludo para el gran Porculio, saludo para Dani91 Sánchez, saludo para Zartur, grandes, Google19 también. Está alta la música, me decís, ¿no? No pasa nada, la bajamos un poquito. Y ya está, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a empezar yo creo con el juego de Fórmula 1, que yo creo que es el que...
el que puede estar mejor aquí para acá, para empezar con un poco de contenido, ¿no? Porque luego tendremos, lo dicho, tenemos parte de charla y tal, y también pues la ruleta y todo el tema, que ahí ya se desmadra un poco la cosa siempre con estos temas, ¿no? Pero en fin, vamos a intentar hacer aquí un buen directo. Saludo también aquí para Fox P3. Saludo para Dani Alfonso, que dice que dentro de un mes va a ser padre. Bueno, pues felicidades de parte de todos, evidentemente. Un saludo para Roberto Asecas. Otro para FR Mana 04. Vamos a ver. Saludo para Terkstar también. Me habláis también ahí del E3, ¿no? L3, bueno, L3 falta poquito, sabéis que falta nada, 10 días. Veo cada vez más complicado el tema de la fibra para L3, ¿eh? No quiero ser pesimista, pero lo veo difícil. He llamado por teléfono y me han dicho que de momento no, o sea, que estoy en prioridad urgente, pero que todavía no me pueden decir una fecha concreta, o sea, que va a estar muy complicado. Bucao full, de todas maneras, si, o sea, aunque sea el día de antes, si tuviese fibra, pues evidentemente tenemos por aquí directos de L3. Y si no, pues haremos lo de todos los años, subiré un vídeo el día después en Generación Actual y allí pues comentaré un poco el tema, ¿no? Bueno, FR Mana, que empieza calentando motores. Por cierto, hay tres personas que tienen tirada en la ruleta del otro día, ¿eh? Que son Antonio7202, Tenebris55 y Seregrach. Vosotros tenéis tirada la ruleta, que os suscribisteis el otro día después del directo, ¿vale? Bueno, pues FR Mana, muchísimas gracias por esos bits. Si me quieres ir diciendo ya el juego, aligeramos y lo dejo ya apuntado, ¿vale? Nórdico 7, un saludo también. Y lo que he dicho hace un momento, ¿no? Saludos también para el Chamo 92, Cristoforo. Mucha gente ahí felicitando por los 7 años, pero que las felicidades también para vosotros por llevar ahí tanto tiempo, ¿eh? Que eso es una cosa de todos, ¿vale? Saludo para el Graffi, FedeShoot 94, saludo también. Bueno, de todas maneras, la cámara, dice SickerPit, ¿cuándo la actualización de la cámara? La cámara que hay ahora se ve mejor, ¿eh? Hemos mejorado un poco la calidad de imagen incluso en YouTube. Vale, para Final Fantasy me dice FR Mana. Lo dejo ahí apuntado ya, que luego no se me olvide. Bien, perfecto, vamos. Pues, ¿qué os parece si empezamos? Voy quitando ya la música aquí. Luego la pondremos para la ruleta, si os parece bien. Vamos a empezar con... Yo creo que vamos a empezar con el arcade de Fórmula 1, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a empezar con el arcade de Fórmula 1. Que empecemos aquí ya con emociones fuertes. Claro que sí, hombre, claro que sí. A ver dónde está esto. Ahí. Y cambiaríamos al 4. Creo que ahí se ve bien. Sí. Vamos a empezar ahí. Saludo para Eric95, otro para el gran Lebowski. Bueno, vamos a ver. Pues este es un, bueno, un arcade de Fórmula 1. Creo que hablé de él hace muchos años ya. Y es un juego que está muy bien porque tiene pilotos reales de la temporada en la cual está inspirado, que creo que es la temporada 1991. Y bueno, pues vienen los equipos reales, los pilotos reales, incluso las fotos reales, ¿no? Hemos visto ahí a Ayrton Senna, Alain Prost y tal. Y es un juego que está muy bien porque aunque no os guste la Fórmula 1, como arcade de carreras está muy bien. Utiliza una perspectiva cenital que yo creo que es muy buena para un juego de este tipo. Y es divertido porque la máquina mete una caña tremenda. La máquina mete una caña tremenda. Saludo ahí para Armando, Bulla89, otro para Pucela21, otro para Raúl Proud, otro para Juanche. Me pregunta por Red Dead 2. Hombre, es un juego que tengo ahí en la lista de lo más deseado, ¿no? Pero bueno, una serie, digo lo de siempre, ¿no? Uf, comprometerse a una serie pues es complicado. Hay que verlo muy claro para hacer una serie, ¿no? Saludo también para ZMM, otro para Dean Build. Genialidades, vamos a ver, vamos a darle aquí, venga. Vamos a hacer, están divididas en 4 rutas, las carreras que puedes hacer. Vamos a hacer la primera y vamos a ir practicando un poco sobre eso, ¿vale? Que llevo ahora bastante tiempo sin jugar este F1 Grand Prix. Y tenemos que elegir equipo. Venga, vamos a empezar con McLaren, vamos a empezar con Ayrton Senna, ¿vale? Vamos a empezar con Ayrton Senna, a ver qué pasa. Y bueno, es muy fácil el juego en el sentido que tienes la dirección, un botón de acelerar y otro de frenar. ¿Dónde está la dificultad? Pues que esto hay que estar muy, muy vivo en estos circuitos para ser capaz de ganar carreras, ¿eh? Está complicado el tema. Además, en carreras, si no quedas entre los tres primeros, si no quedas en el podio, te eliminan. Lo cual es mágico completamente. Vamos a hacer aquí la última curva en Monza. Esto es Monza, el primer circuito. A ver si hacemos un 25 aunque sea. Sí, 25, 5, bueno. Lejos de mis mejores tiempos, pero no está mal. Salimos quintos en la parrilla.
Vamos, vamos, dice Kiush. Monzo y ponen una foto de Venecia. Esta es la genialidad, ¿no? De los juegos de hace veintitantos años que tenían esto, ¿no? Un saludo para Combants. Salimos ahí fuerte. ¡Qué salida! ¡Qué salida, por favor! ¡Qué salida hemos hecho desde la quinta posición, eh! Los hemos pillado dormidos completamente. ¡Vamos allá! Aquí también otro problema que tiene este juego, en cuanto a dificultad, son los pilotos doblados. Que cuando llevas aquí una vuelta y media o así, empiezan a aparecer los primeros doblados. Y son complicados de gestionar. Los doblados en este juego son uno, no tengo problema. Ahí me intenta meter la rueda al Williams. Vamos a intentar cerrarle la puerta. Aquí la idea es que cuanto más vayas a tope, cuanto más tiempo vayas con el acelerador a fondo, mucho mejor. Uf, madre mía. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado, levanto un poco que si no me lo como. Uf, nos han adelantado hoy por culpa del doblado. Vamos a intentar ahora recuperar posiciones. Otro doblado más. Maldito cerdo, increíble, ¿eh? Bueno, para quedar en el top 3 no vamos a tener problema, me imagino, en ningún circuito, pero aquí ya de momento la carrera se ha complicado para ganarla, ¿eh? Ahí vemos al Ferrari. ¡Qué adelantamiento! Ahí está el adelantamiento. Todavía podemos intentar ganar, ¿eh? Va, puto doblado, tío, es increíble. El doblado nos ha destrozado la carrera, ¿eh? Bueno, quedamos segundos, que no está mal. Saludo para Pato Gelativo. Daniel Vance también, Laure 8. Bueno. Los arcades son así, los arcades siempre te lo ponen difícil. Y bueno, este es el. De los cuatro circuitos que hay en esta tanda, este es el más sencillo, ¿no? Tenebris 95, 55, sí, que te suscribiste el otro día, tirada para Final Fantasy, ¿no? Un saludo para Locolo. Ahí está Locolo, que ha sido el rey de mayo, el rey del mes de mayo en los Beats. Ahí lo veis en la clasificación encima del chat. Bueno, esto es Alemania. Esto es el antiguo Hockenheim. Claro, digamos que los circuitos están hechos como en miniatura, ¿no? Claro, no vas a hacer aquí una vuelta de 2 minutos, pero. Pero bueno, que están bien hechos, ¿eh? Las curvas están bastante bien hechas y. Y lo que mola de este juego es que a quien no le guste la Fórmula 1, pues igualmente le puede gustar este F1 Grand Prix, ¿no? Yo creo que es un arcade muy divertido de carreras. A ver si hacemos algún 30. Bueno, por los pelos. 39-9-3. Saludo para Rich92. Saludo también para Manguras. Muy grande, un clásico del canal, señor Manguras. Bueno, vamos a ver. Yo creo que este es el circuito más difícil de los cuatro que tendremos que hacer, ¿eh? Vamos a ver si hacemos aquí una buena carrera en Hockenheim. Sobre todo el objetivo es ese, quedar siempre en el top 3, en el podio. Vale, aquí hemos ganado posiciones, pero rápidamente nos han metido la rueda y hemos perdido hasta la séptima, que es donde estábamos. A ver si aquí hago un adelantamiento por dentro. Venga, esa es buena. Aquí cuidado con el McLaren. Compañero de equipo, a ver si nos deja pasar. Órdenes de equipo. Vaya, gentuza. Aflojamos aquí un poquito. Bueno, hemos ganado 2 posiciones en la primera vuelta. Pero hay que seguir, hay que seguir. Que si no quedamos entre los 3 primeros, nos eliminan. Y hay que echar moneda. Que gastarse la pasta ahí en las recreativas, ¿eh? Aquí no es un buen sitio para adelantar, creo yo. Vamos a intentarlo ahora en la penúltima curva. Creo que puede estar mucho mejor. Ahí es. Eso es. Mucho mejor. Nos hemos comido un poquito la hierba, pero bueno. Ganamos otra posición y a ver si en la última vuelta el cerdo me la devuelve. Va a estar difícil, ¿eh? Es que clasificando séptimos es complicado levantar tantas posiciones. Venga, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Viene un doblado aquí que nos ha matado la vuelta. Pero esto es típico de este juego, los doblados que te machaquen la vuelta. Lástima, bueno, va, haremos otro intento ahora, ¿eh? No pasa nada. Mientras va llegando la gente. Salud para Sargent de Spain. Hay que intentar clasificar un poco mejor, ¿eh? Sería genial jugar arcades con subs o algo así online, dice Eric. Sí, lo que pasa es que con la conexión que tengo yo ahora mismo, eso es ciencia ficción. Vamos a continuar aquí para. Luego haremos una tanda de principio a fin, pero. Pero de momento vamos a repetir esta. Sí, mucha, mucha gentuza en este arcade, ¿eh? Vamos, vamos. Venga, a ver si clasificamos un poco mejor, que eso yo creo que es la clave. Por lo menos que clasifiquemos quintos o algo así sería importante. Salir tan atrás es. Y más en este circuito que digo que es el más difícil seguramente de los cuatro que tendremos que hacer aquí. Creo que hay que clasificar un pelín más arriba. A ver si podemos hacerlo. La curva la hemos negociado de cualquier manera. Pero yo creo que haremos un tiempo mejor que antes, ¿eh? Que hemos hecho 39. 34. Está muchísimo mejor. Un saludo para Okram. Clasificamos cuartos. Eso está mejor, ¿eh? Esto está mejor. Saludo para Miguel Martínez. ¿Qué planes para el E3? Bueno, pues verlo prácticamente todo. Si tengo fibra, lo he dicho ya antes, haré directo aquí en Twitch.
Si no tengo fibra, pues haré un vídeo el día después, como hago todos los años en YouTube, ¿vale? Bueno, hemos hecho una buena salida, mantenemos la cuarta posición. Vamos a por ello. Ojalá, ojalá llegue la fibra, ojalá llegue la fibra. Hay comentarios de la NBA. No os preocupéis, mañana tendremos NBA 2K18 también en YouTube, ¿eh? Venga, aquí es cuestión de ganar una posición solamente. Un saludo para Mechamel Gibson. Sí, sí, se ha avisado, ¿eh? Se ha avisado, ¿eh? Por Twitter y por Facebook, por los dos sitios. Uf, cuidado, este doblado, vale. Uf, ahí ha habido peligro. No sé por qué hay gente que dice que no le llegan las notificaciones y... No es la primera vez, que a lo mejor decís que no llegan. Bueno, aquí me queréis despistar. ¿Quién es? ¿Quién es? Uf, no lo veo, ahora lo veré. CC Mike, grande. Ahora te apunto, ¿eh? Y veme diciendo la tirada. Aquí Mike, queriendo despistarnos, tío, es increíble. Grande. Venga, un adelantamiento ahí por fuera. Venga, segunda posición va a ser esta. Grandes. Me río porque, fíjate, hemos perdido al final la segunda posición. Me río porque Mike nos ha dado ahí 100 bits a traición un poco, ¿eh? En una... una cura, espérate que lo voy a apuntar. Ahí está, CC Mike. Gracias, Ludo, para ser una inspiración. Uno de los primeros youtubers que me ayudó a engancharme a la plataforma y dedicarme a esto de los videojuegos. Pues nada, un abrazo muy grande para ti. Y son 200 bits para Mike. A ver dónde quiere hacer sus dos tiraditas, ¿eh? A ver dónde quiere hacer sus dos tiradas. El amigo Mike. Bueno, luego iremos a la ruleta, ¿eh? No os preocupéis. Luego iremos a la ruleta. Ya tendremos ahí tiempo para hacer tiradas, pero... Me pregunta, NBA, lo dicho, tenemos mañana vídeo en YouTube de NBA 2K18, hablaré un poco de la final, haré mi pronóstico. Y FIFA también quiero subir alguna cosita del Mundial. Bueno, Vixep acaba de suscribirse, vamos a apuntarlo rápido, Vixep H. Bueno, empieza la clasificación, muchísimas gracias, crack, vamos a por ello. Musicón, musicón aquí para las suscripciones, increíble. Vamos a intentar. Esto es Canadá. Circuito Gilles Villeneuve. A ver si hacemos una buena clasificación. Muy grande. Big Seb, estáis aquí. Estoy en plena carrera clasificando y. 26-9. Esto es una posición número 7. Uf, va a ser difícil, Va a ser muy difícil. Me proponéis ahí arcades, ¿no? De. Arcades de baloncesto y tal. Bueno. No os preocupéis, es que hoy ya tengo pensadas muchas cosas para el directo, entonces hoy por lo pronto vamos a intentar cumplir con lo que tengo pensado. Venga, un adelantamiento aquí. A ver si rascamos alguno más en la primera vuelta. Es que saliendo séptimos es importante ganar posiciones rápido, ¿eh? Buen adelantamiento ahí. Venga, va. Estamos en quinta posición. A ver si ganamos también en recta meta esta cuarta posición. Adelantamos por fuera. ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Va! A mí este tipo de juegos así con esta perspectiva de cámara me encanta, ¿eh? Me refiero, creo que se ve muy bien, se ve muy muy limpia todo lo que es la acción de juego y creo que es ideal para un juego de este tipo, así tan arcade y tal, ¿no? También la perspectiva isométrica creo que es muy buena para juegos de carreras arcade, no sé. Son tipos de cámara que creo que ayudan, ¿no? A que el juego sea quizá incluso más divertido. Uf, aquí mucha pelea, ¿eh? Cuidado, aquí doblados... Bueno, el doblado ese me ha fastidiado, me ha echado la hierba. Lo vamos a tener difícil aquí ya, Como no sea que aparezca otro doblado y nos haga que los que van delante pierdan posición, pero no. No vamos a tener esa suerte, Esto es de arcade, veo que preguntáis de qué sistema es este juego. Esto es de arcade, aunque tuvo una conversión a Super Famicom. Y de hecho luego en Super Famicom salieron incluso más partes de este juego. Serían incluso más partes de este juego, o sea que... Pff, está muy bien, la verdad. Además, la versión doméstica, la de Super Famicom, tenía... Podías configurar las vueltas de carrera y, o sea, me refiero que tenía un montón de opciones y estaba muy bien. Vamos a cerrar aquí un poquito, a ver qué sacamos. Un saludo para Víctor RZ. ¿Cómo llevo el Detroit?
Pues debo llevar unas 4 o 5 horas más o menos. Voy después de lo de. No sé si. Bueno, los que hayáis llegado, después de lo de. Ya he pasado lo de Ralph. La parte esa de Ralph. El androide Ralph. ¿Vale? El androide Ralph. Que eso sí, pues es las 4 horas o algo así. Ya sé que se quedó lo más interesante de Detroit, pero claro, no era mi intención tampoco subir una serie ni nada así, ¿vale? Era simplemente, pues, las 2 primeras horas de juego así, que creo que es lo que hicimos en total, y un poco para que vierais cómo empieza y. Pero la verdad que el juego es de película como empieza, ¿eh? O sea, es de auténtica película como empieza Detroit y. Pff, vamos, yo no lo sé cómo será, porque hay que terminarlo y todo el tema, pero ya os contaré, pero que de momento, lo que es el inicio creo que es el mejor inicio. Y fíjate que Heavy Rain empezaba muy bien, pero creo que es el mejor inicio en un juego de Quantic Dream. Para mí, por lo menos, ¿eh? Está muy, muy bien. A ver, aquí este doblado. Uf, me la quería liar, menos mal que lo he esquivado ahí un poquito. Vamos, vamos. Me río, pues esto no es bueno. Me dice Dixep si apostamos a que LeBron se viene a los Knicks. Ojalá, tío, ojalá. Ojalá y salgamos de la basura en la que estamos metidos. Venga, segunda posición. Venga, buena carrera esta hemos hecho aquí, ¿eh? Bueno, el doblado, el doblado. El doblado nos la quiere liar. Bueno, aguantamos la tercera posición. Saludo para Daimber. Sí, veo que dice Daniel Vance que esperamos análisis de Detroit, ¿eh? Ojalá, ojalá. Ojalá lo podamos tener pronto. A ver si lo puedo terminar en poquito tiempo y subimos un vídeo. Sí, a ver, tiene razón Chris Link, es decir, todos los inicios de los juegos de Quantic Dream están bien, es decir, el inicio de Fahrenheit allí en el baño del café-restaurante ese está muy bien, el inicio de Heavy Rain está muy bien, quizás el más flojito para mí fue el de Beyond, pero vamos, el inicio de. Puf, el inicio de este Detroit es tremendo de verdad, ¿eh? De película, totalmente de película. Bueno, esto es Silverstone. A ver si clasificamos entre los 6-7 primeros al menos. Que tengamos también una buena oportunidad. La carrera, esta carrera que son 4 vueltas. Si no recuerdo mal. A ver en qué posición quedamos. No va a ser una buena vuelta, ¿eh? Saludo para señor Lucas. Lucas, muy buenas. Una partida Onimusha 2. Cuando tenga mejor conexión, haremos cosas así de gráficos un poco mejores, ¿eh? Que ahora con esta conexión, pues hombre, sí que se puede hacer alguna cosilla, pero tampoco quiero yo meterme en temas de PlayStation 2 y todo el tema, porque claro, a lo mejor se vería medianamente bien dependiendo del tipo de juego. Por ejemplo, Coolcept sería una opción, ¿no? Que ya estuvo propuesto y tal en una votación anterior, pero tienen que ser juegos así que no tengan unos gráficos, digamos, poligonales. Tiene que ser una cosa muy, muy sencillita, porque si no. No se ve bien, no se ve suficientemente bien lo que es la calidad de imagen, ¿vale? Y luego cuando tengamos fibra más adelante, pues se pueden hacer todos esos juegos con mucha más calidad. No os preocupéis, ¿eh? Si esto tiene que llegar antes o después, tiene que llegar. Pasa que estamos aquí desesperados todos, yo el primero, porque quiero ya tenerla y me gustaría, lo dicho, hacer el directo del E3, pero bueno, ya se andará todo. Venga, un adelantamiento ahí. A ver, aquí en esta curva, perfecto, última curva, adelantamiento, nos ponemos terceros. Quedan todavía otras 2 vueltas, ¿eh? Ojo, ojo, vamos a intentar ganar esta carrera, ¿eh? A ver si podemos. Uf, el doblado de este tío me ha hecho salirme de línea. Qué malditos cerdos los doblados en este juego, ¿eh? Es tremendo, tío. Cuidado que nos ponemos ahora quintos. Vamos a sufrir todavía y todo para quedar en el podio, ¿eh? Venga, apurada de frenada ahí, buenísima. Venga, cuarta posición, hay que sacarlo, ¿eh? Hay que sacarlo. Doblado. Es que los doblados, tío, son la basura en este juego, de verdad, ¿eh? De verdad os lo digo que los doblados en este juego dan ganas de darles una paliza, tío. Porque además el problema es que ya no solamente es que te choques, sino que para evitar el toque, muchas veces te sales de línea y eso es lo que hace que luego realmente pierdas tiempo, se te acerquen los pilotos de detrás. Aquí ya la carrera está en la basura también. Vamos, vamos. No, y es un juego de estos también como buen arcade en el cual tienes que tenerlo muy. O sea, yo en este juego he tenido épocas de muy buenos tiempos, ¿eh? Pero bueno, pedís ya ruleta, ¿eh? Venga, vamos, vamos, tranquilos, tranquilos. No os preocupéis. También tenemos batalla de barcos en este directo. ¿No os apetece batalla de barcos, eh? ¿No os apetece una batallita de barcos? No, no hay bandera azul. Dice ahí ZMM, bandera azul en el juego no hay, ¿eh? Pero.
Venga, la clave también es lo mismo de antes, es clasificar un poco más arriba. Es que hemos hecho otra vez una vuelta de clasificación muy mala y así es muy difícil. Y otra mala que vamos a hacer. Me acabo de salir ahí. Vamos, vamos. La musiquita, por cierto, está muy bien, ¿eh? Para un juego así de Fórmula 1 yo creo que le pega perfectamente. A ver si hacemos un mejor tiempo que antes al menos, que hemos hecho 32. Pero va a estar por ahí, ¿eh? Otra vez 32. Pues saldremos en el puesto 10, 11. Puesto 10 otra vez. ¡Vamos, vamos! ¿Hay intención de nuevas entregas de Fórmula 1 más en este año? Pero preguntas que si las hay o que si tengo yo. Yo me compraré, supongo, Fórmula 1, pero... Bueno, Madden lo probaré al menos con el EA Access, pero comprarlo de salida pues no lo tengo claro. Madden no lo tengo claro este año. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que al final con FIFA, NBA y tal, claro, al final si te pones a jugar muchas horas a todos los juegos deportivos es que no te queda tiempo para otras cosas que también te gustan, ¿no? Entonces, prefiero elegir quizá este año, elegiré seguramente NBA y FIFA y... Madden está muy bien, pero claro, es eso, es un juego para dedicarle también muchas horas y para meterte en el tema de Ultimate Team, que está también muy bien el Ultimate Team de Madden. O sea, me refiero a quien le gusta el fútbol americano, es que es infinito, ¿eh? Es como FIFA como NBA, ¿no? Que son juegos para dedicarle 1000 horas, si quieres, en la temporada. Buen adelantamiento. Buena, venga, nos ponemos cuartos, ¿eh? Vamos. Hay que quedar en el podio en esta carrera ya, ¿eh? Buen adelantamiento ahí, la primera curva. Perfecto. Doblado aquí. Uf, lo hemos esquivado a tiempo esta vez. Vamos. Queda una vuelta todavía, ¿eh? A ver si ganamos esa posición que nos hace falta para terminar. Ahí la pura de frenada, buenísima. Insisto, o sea, este juego lo veo genial, incluso aunque no guste la Fórmula 1, ¿eh? Que es la virtud de muchos arcades, que aunque no te guste el tema del que tratan en cuestión, pero pueden ser juegos divertidos de jugar. Y esa es la gran cosa de muchos arcades, ¿no? Es el caso, por ejemplo, lo he comentado muchas veces a lo largo de los años de Neo Tour Master, ¿no? Que no te guste el golf, aunque no tengas ni idea de golf, pero es un juego divertidísimo. Buen adelantamiento ahí también. Estamos en segunda posición. Bueno, terceros al final. Nos ha ganado ahí por el interior. Bueno, ha estado bien. Saludo para Ninten Manu. Otro para Shodan. Bueno, quedamos segundos en el mundial. Un saludo para Sei Shimaru. Vamos a ver. Sale aquí la clasificación. Un saludo para Suzuka. Giancarlo. Sí, mañana habrá vídeo de NBA, ¿vale? Mañana habrá vídeo de NBA. Bueno, pues eso, aquí ya se mete la puntuación, todo el tema. Y listo. Bueno, no lo voy a meter porque de todas maneras este juego no guarda puntuaciones, así que... Nada. Vamos a... Espérate, a ver. Bueno, ¿quién se acaba de suscribir? ¿Quién ha sido el genio? Espérate que lo vea. Rich92, bienvenido a las tropas de genio, Rich. ¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! Vete pensando la tiradita. De todas maneras, todavía no vamos a hacer la ruleta, ¿vale? Vamos a ir primero a esta genialidad que he descubierto. Es que esto es mágico completamente. Fijaos la página que he descubierto. Batalla naval online. Increíble. Vamos a echar una partida a esto, joder. A ver esto qué tal está. Aquí tengo que cambiar, por cierto. El anuncio de la suscripción está debajo de la pantalla de juego. Vale, gracias por el aviso. A ver. Barcos ajedrez, exactamente. Captura. Vale. Eso es. Vale, sí. Correcto. Vamos a ponerlo aquí. Streamlabs Alert. Vamos a ponerlo ahí. Bien. Y... Eso es. Vale. Y vale. Venga, pues... Ya está corregido, ¿vale? Pues es un saludo para Rich92 y luego hay tiradita, ¿eh? Luego hay tirada. Aquí lo que pasa es que esto para... Vamos a hacer primero una contra alguien que nos encontramos por ahí y luego para jugar contra alguno de vosotros tendré que tapar la pantalla para que no veáis mis barcos, claro.
Para que no vean mis barcos. Pero eso lo haremos ahora. Un saludo para Mori20, otro para. otro para. Para Rob Caniel. Esto lo que pasa es que vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar la categoría. A IRL. Actualizar la información. Eso es. Porque si no, aquí van a decir que esto de retro no tiene nada, ¿no? Para mí sí es retro, pero bueno. Venga, vamos a echar primero una partida aquí al azar. Un saludo para Sadboy. Otro para Ulises. La voy a jugar, ¿eh? A ver qué pasa. Conectándose al servidor, ojo, ¿eh? Barcos online. Esto es increíble. Esto es increíble. Bueno, ya está aquí el contrincante. Vale. Campo contrincante. Venga, vamos a hacer aquí una tiradita. Oh, le he dado un barco. Vale, le he dado aquí un barco. Eso también entiendo que es un barco. Esto aquí es que. Ah, vale. Aquí para que se. Vale. Aquí se ven los barcos, ¿eh? Hay uno de 4, 2 de 3, 3 de 2 y 4 de 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, entiendo que en el momento que fallas tiradas es cuando le toca tirar al otro, ¿eh? A ver si tira este tío. Vale, ha hecho dos tiros aquí, los veis, ¿eh? Contrincante abandonó el juego. ¿Por qué abandonó el juego? Se ha cagado encima. Claro, le hemos enchufado ahí dos tiros en la primera y dice, me voy de aquí. Un install, un install. Vamos a ver si ve bien esto, ¿no? Bate de naval. Sí. Venga, tiro. Venga, primero a la cabeza. Otra más, hundido ya. Directamente hemos hundido uno, ¿eh? Directamente hemos hundido uno, ¿eh? Veo ya muchas risas ahí con lo de un install, ¿eh? Joder, es que se ha ido el tío en cuanto le hemos enchufado dos tiros al barco. ¿Sigo tirando o qué? Bueno, le damos a otro. Y le damos a otro. Y le hundimos a otro. Increíble magia. Aquí creo que hasta que no fallas no. Vale. Le hemos hundido dos barcos de golpe ya en la primera, ¿eh? Será también de la partida. Esperemos que no. Venga, le toca tirar al contrincante. Luego voy a poner eso. Luego voy a poner una. Un enlace, ¿eh? Que he mirado que se puede poner un enlace. Y entonces el que más rápido escriba el enlace que aparecerá en la pantalla será el que jugará contra mí. Va a ser mágico eso completamente. Este no tiro, ¿qué pasa? No tira este. Bueno, saca, saca, tengo que subir David Pepe. David, bienvenido a las tropas de genios. Bienvenido al canal de Twitch también. Y tienes tirada en la ruleta. Te lo vas pensando. Este no tira, ¿o qué pasa? Esto es lamentable. Esto de verdad es una vergüenza que la gente no tire aquí, ¿eh? ¿Cómo puede ser que la gente no tire? Vamos a hacer una cosa. Bueno, ya veis, aquí veis en la parte izquierda están mis. Bueno, Cacro, muchísimas gracias, genio. Bienvenido, bienvenido al canal de Twitch. Luego tienes tirada la ruleta. Muchísimas gracias a todos. Un saludo para Vacío Postanime. Que os decía que. Habéis visto que aquí tengo yo mis barcos colocados, ¿vale? Y aquí están los del rival. Entonces, claro, para jugar contra vosotros voy a tapar esto. Voy a tapar esto. Y como veo que no tira nadie, pues voy a jugar ya contra alguno de vosotros, ¿vale? Pero tenéis que estar rápidos porque. A ver, voy a refrescar esto. Sí, volver a cargar, no pasa nada, vuelvo a cargar. Eso es. Entonces, si le das aquí a amigo. Vale. Aquí aparece un link. Este no cuenta, ¿vale? No cuenta porque. Ese ya se ha visto. Voy a poner. ¿Aquí había? ¿Dónde estaba? Es que había un modo de juego clásico también. Vale, voy a hacer una cosa, mira. Voy a hacer una cosita. Voy a reducir la pantalla hasta aquí. Digo para que no podáis ver mis barcos, ¿vale? Lo que haremos será, como uno de vosotros llevará las tiradas, lo que podéis hacer es decirle en el chat dónde queréis que tire en un momento crítico, ¿eh? La persona a la que le toque tirará como quiera, pero en un momento así crítico que no esté claro y tal, pues podéis decirle, oye, tira aquí, ¿vale? Entonces así es como que entre todos vais decidiendo. Este es vuestro mapa, ¿vale? Este es vuestro mapa. Ahora yo voy a colocar mis barcos para que no los veáis. Exacto. Voy a colocar aquí mis barquitos. A ver, ¿cómo lo pongo? A ver, amigo. Vamos a colocar este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Vale. Voy a hacerlo así. He modificado la posición de todos los barcos prácticamente.
Bien, entonces ahora en pantalla voy a darle aquí a amigo y va a aparecer un link. El que más rápido escriba el link es el que va a jugar contra mí, ¿vale? El que más rápido escriba el link es el que va a jugar contra mí. Lo pongo, ¿eh? Lo pongo, venga. Ahí está. Ahí está el link. No se ve, ¿verdad? Ay, sí se ve, ¿cómo puede ser que se vea? Bueno, espérate. Baja, hostia, que cambia la posición de la pantalla al darle, tío. Qué putada. Espérate. Vamos a ponerlo en clásico, de hecho, que en clásico son menos barcos los que aparecen. Vale. Esto está bien. Vale, entonces. Vamos a cambiar esto así. Ahí está. Eso es. Eso es. Vale, perfecto. En clásico hay menos barcos. Hay uno de 5, uno de 4, dos de 3 y uno de 2. ¿Vale? Voy a colocar mis barcos. Id poniendo el enlace, ¿eh? Id poniendo el enlace. A ver quién es el más rápido en escribirlo. Venga, le voy a jugar, ¿eh? ¿Tenéis el link? ¿Tenéis el link? ¿Lo tenéis escrito ya? Bueno, vino. ¿Quién es? ¿Quién es? Un saludo para Hyper Rivers. Bienvenido a las tropas de genio. ¿Quién es el que está jugando contra mí? Ponedlo ahí en el chat a quién le ha tocado jugar contra mí. Saludo para Hyper Rivers. Muchísimas gracias, grande. Y ahora tendrás tirada la ruleta. Muchísimas gracias. Luego te lo vas pensando, ¿eh? Para la ruleta. Bueno, alguien ha tirado ya aquí, ¿eh? Víctor RZ. Bueno, Víctor, que encima es moderador del canal. Esto es increíble. Bueno, Víctor ha tirado ya, ¿eh? No se ve nada. Voy a comprobar aquí que no se vea nada. No, no, no se ve nada, no se ve nada. Grandísimo, ¿eh? También lo colo. Bueno, dice que. Vale, hay dudas. No sabemos todavía quién es. Voy a tirar ahí. Ah, falló la tirada. Ay, qué lástima. Bueno, me ha tocado un barco. Increíble. Nada. Me ha tocado un barco de tres. Qué problema, claro. No, no podéis ver mis barcos ahora mismo porque entonces la persona contra la que estoy jugando, ¿eh? La persona con la que estoy jugando, pues sabría dónde están también mis barcos. La ruleta ya mismo, ¿eh? Vale, está tirando quien sea ahí, ¿eh? Venga, tirad, tirad. Dadle la tirada rápido, que está la gente aquí con ganas. Ahí está, bueno, me acaban de dar otro tiro. Me han dado un segundo golpe en un barco, ¿eh? Nada, yo no toco todavía nada. Ay, Dios mío. Qué emoción, qué emoción. Claro, digamos que todos vosotros estáis viendo cómo ataco yo a mi rival, pero no estáis viendo los ataques que él me hace a mí. Vamos, vamos. Luego al final de la partida, eso sí, mostraré mi barco. Me acaban de hundir un barco. Un barco de tres. Me acaban de hundir un barco de tres. Creo que hasta que no fallas tiro, sigues tirando. Creo que esas son las reglas del juego. Pero ya me han hundido un barco de tres, ¿eh? Y nosotros estamos aquí con un mapa completamente vacío todavía. Hyper Rivers, sí, hoy es el último directo con Final Fantasy, Bomberman y Virtual Pool. Esos son los tres juegos, ¿vale? Venga, a ver si tira quien sea. Vamos, vamos. Vamos, Víctor, dale caña, dale caña. Ah, puta mierda. Digo, voy a la esquinilla a ver si. Nada, nada. Nada tampoco. Que debo mirar las esquinas. Nada, nada en las esquinas, ¿eh? No tengo claro que sea Víctor porque. Porque dice que me ha hundido el D4 y no, todavía no. A mí el de barco todavía no. El D4 todavía no me lo han tocado. O sea que yo creo que es otra persona, ¿eh? Vale, Virtual Pool 4 me dice Hyper Rivers. Vamos a ver si tocamos algo. Bien, hemos tocado ahí un barco, ¿eh? Tiro otra vez. Vale, bien, bien, bien. Ya hemos tocado ahí un barco. Vamos, vamos. Es que no lo tengo claro. Si fuese Víctor, me fiaría y pondría la pantalla que se vieran también mis barcos. Si fuese Víctor. Pero es que creo que no es Víctor, ¿eh? Porque dice que ha hundido también un barco de 4 y a mí solamente me han hundido de momento el de 3. Entonces creo que. Creo que no. Bien, toco ahí también. Bien, hundo el de 3. Hundimos un barco de 3. Estamos empatados, ¿eh? Sigo tirando. ¡Y toco otro barco, magia!
Magia completamente. Vamos, vamos. Me pongo por delante ahora, ¿eh? Vale. Dice Metal Psyche que estoy jugando contra él. Sí, bueno, yo todavía estoy en partido, o sea que... No sabemos contra quién estamos jugando. Metal Psyche dice que está jugando contra mí. Vamos a ver, el contrincante está escribiendo, ojo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Es Metal Psyche, ¿eh? Un chico que se llama Metal Psyche. Acaba de escribirlo aquí. Tiene un chat el juego este. Vale. Pues estoy jugando contra Metal Psyche. Bien, un segundo barco de tres. Perfecto. Vamos. Metal Psyche. Pues un abrazo, hombre. Un abrazo muy grande. Tiro otra vez. No sé. Vamos, vamos. Ahora voy ganando, ¿eh? Un barco de ventaja llevo. ¿Veis ahí que he hundido los dos de tres? ¿Los veis ahí? Vamos a ver qué pasa. Claro, es que esto es un poco primitivo por eso, ¿no? Porque hay que hacer el. Hay que hacerlo del link. Entonces el link lo mete la persona más rápida. Es un poco. Un poco más complicado, ¿no? No es como si fuese directamente un sistema de amigos y tal, que entonces es mucho más sencillo. Tendrían que integrar cositas de estas, jueguecitos de estos, tendrían que integrarlos en Twitch. Y entonces tú a través de Twitch pudieses invitar a alguno de tus seguidores a jugar. Eso sería una cosa que estaría muy bien. Vale, me decís G8. G8. Nada, no hay nada. Me habéis dicho que G8, pero no hay absolutamente nada, ¿eh? Venga, decidme la siguiente tirada, va. Tenéis que decir casilla y número, desde la A hasta la J y desde el 1 hasta el 10. Me podéis poner ahí tirada. Uf, me acaban de tocar el barco de 4, ¿eh? Me acaban de tocar el barco de 4. 10 y C9, vale, las apunto, ¿eh? E10 y C9. E10 y C9. E10 lo ha dicho Bioshodan, C9 lo ha dicho Eric. Bueno, ahí veo ahora de todo. Un saludo para Estopero. Dice que se va en breve, pues nada, pues los minutos que estés por aquí, espero que te lo pases bien. E10 y C9, ¿eh? E10 y C9. Vamos, vamos. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cosita, si queréis comentar algo del E3 o lo que sea, pues me decís ahí, ¿vale? Que estamos aquí jugando. Me habéis dicho E10, que ya está hecha, y C9. Nada, de nada. Bueno, veo también por ahí. Por ejemplo, Bukauful me dice E6 y Raikou me dice C2. Ahora las hacemos. E6 y C2. E6. Buena, buena, buena. ¿Quién le ha dicho E6? Bukauful, gran tirada. Venga, vamos, vamos. Hemos localizado otro barco. E6 y C2. Venga, vamos a hundir primero este, que lo tenemos ya localizado. Nada, está hacia la izquierda, tío. Vamos. Bien. 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 Y hundido. Hemos encontrado el D5. Perfecto. Perfecto ahí, ¿eh? Ahora vamos a hacer C2, que me lo habéis dicho también. Bueno, fallamos. Venga, ahora me dice Juanche B2. Nada. Dean Build me dice G10. Nada. Venga, vamos, vamos. Dice Víctor, ya que estamos, dale a la E3. Pues es una buena idea, ¿no? Vamos a darle al E3. ¿Qué es un pinturillo? Que me lo habéis dicho ya muchos, ¿qué es un pinturillo? H8 me dice Bioshodan. H8. Va, lástima. Fedeshui me dice C3. Nada, tampoco. Me han hundido a todo esto el otro barco de 3, ¿eh? Me queda el barco de 5 y el barco de 2. Venga, Fedeshui me dice C3 que no había nada. Por ejemplo, The Lizard King me dice F9. Un saludo para Spectrum Man. F9. Ahí está, muy bien. Esto de que lo ha dicho The Lizard King. Grandísimo. The Lizard King. Ah, Pinturillo es un juego. Ah, un juego de. Luego lo miraré para otro día, ¿vale? Es que como no lo conozco, ahora tendría que cuadrar la pantalla y tal. No sé cómo quedaría. Pero lo miraré para otro día, ¿vale? Bien. Bien. Bien, hundimos. ¿Qué nos queda? El de 2. Nos queda por localizar el barco de 2 solamente, ¿eh? Uf, 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 uf. ¿Dónde tiro? ¿Dónde tiro? ¿Dónde tiro? Pato Gelativo me dice D1. Es el barco de 2, es el más pequeñito, ¿eh? No, no está.
A mí me queda el de 2, igual que a él, y el de 5. Que normalmente el barco de 5 es fácil de localizar, ¿eh? Solo para Charlie 16 Beach. ¿Dónde tiro, gente? Eric me dice. Eric 95 me dice A9. Ah, no está tampoco. Vamos. Vamos, vamos. B2 me estáis diciendo mucho. Me acaban de hundir el barco de 5. Me acaban de hundir el barco de 5, ¿eh? Me acaban de hundir el barco de 5. O sea, que ahora solamente nos queda el barco de 2, tanto a él como a mí. Uf, esto va a ser un problema, tíos. Esto va a ser un drama absoluto, ¿eh? Metal Psyche, el primo de Psycho Mantis, está ahí, está acá. Me está leyendo la mente, sabe dónde tengo los barcos, ¿eh? Sabe dónde tengo los barcos. El primo de Psycho Mantis y me está penetrando ahí en la cabeza. Bueno, me habíais dicho. Esto es una decisión importante, ¿eh? He visto A8, B2. Por aquí también cabe. Tened en cuenta que no se pueden diagonales. No sé, tíos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. No sé dónde puede estar, ¿eh? Yo, por ejemplo, en vez de tirar en A8, diría B8, porque matamos dos pájaros de un tiro. Voy a decir B8. ¿Qué os parece? B8, C8. Nada, tío, la he cagado. La he cagado completamente. Me decís por ahí que cambie el puerto del ratón. Venga, os voy a escuchar, ¿eh? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Aquí también hay un hueco muy grande. Aquí también podría caber. Me decís C10 y B10. C10 abarcaría estas dos casillas y estas dos. Y B10 abarcaría también si estuviera en posición vertical. Venga, me la juego con C10, ¿vale? ¡No! Vamos a perder, ¿eh? Como sigamos así, perdemos la partida, ¿eh? Como sigamos así, perdemos la partida contra Meta Psyche. Falla el tiro, falla el tiro. Vamos, vamos. Uf, qué importante. ¿No resulta sospechoso todo este hueco? Es que este hueco de aquí hemos dejado muchos tiros sin hacer. Aunque también con la distribución que ha hecho el de los barcos, tendría más sentido que estuviera por aquí, porque sería como más lógico repartir los barcos a lo largo del mapa y no concentrarlos todos en esta zona derecha. Pero claro, también lo ha podido pensar el de esa forma. Uf, no sé, tíos, no sé. Pero veo mucha gente que me dice la I. Voy a darle a I6, ¿eh? Voy a darle a I6. ¡No! Falla el tiro también, ¿eh? Voy a seguir mi teoría de lo que os acabo de comentar, de que haya repartido un poquito los barcos en el mapa. Yo creo que está por aquí. Creo que está por aquí. O aquí, o aquí. Es algo de esto, creo yo, ¿eh? Es que cabe en muchos sitios, tío. Cabe en muchos sitios. B10, también me lo comentáis, pero claro, hemos hecho aquí un tiro. Claro, sí, es que hay muchas opciones. Me la voy a jugar con intuición de jugador de Battleships y le voy a dar aquí, ¿eh? No está, mi intuición es basura. Va. Vamos a ir ahora a lo que digáis. Es que da igual, va a estar muy difícil. Le toca tirar a Metal Psyche. Falla también el tiro. Él también le está costando, ¿eh? Uf. Es que aquí este hueco me resulta muy sospechoso. Voy a poner un tiro por aquí, ¿eh? H7, que veo que me lo decís por ahí. Tampoco, tío. Vamos a perder, ¿eh? Vamos a perder. También falla él. ¿Dónde? 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 Mira, aquí hay un tiro. Uno. Dos. En cualquiera de estas dos mataríamos dos pájaros de golpe. También podría estar por aquí. D9, B9. D9, venga. Va, va. D9, D9, D9. D9 que lo dice Dean Build. Nada, Dean Buil, vamos a perder la guerra. Falla el tiro él también, ¿eh? Falla el tiro, increíble. Un saludo para Teirus. D2, me estáis diciendo muchos D2. La verdad es que es una posición que yo me llama la atención. O sea, lo he dicho, por repartir los barcos, ¿no? ¡Bien! ¡Estaba en D2! ¡Estaba en D2! Vamos, ahora el dilema es ¿E2 o D3? ¿Dónde estará la casilla final? ¿Aquí o aquí debajo? Porque claro, si yo ahora fallo el tiro y él localiza el barco y lo hunde de golpe, también perdemos la partida. Entonces, ¿E2 o D3? Todavía no hemos ganado, ¿eh? Todavía no hemos ganado. E2 me dice Eric, E2, D3, hay división de opiniones, necesito más opiniones. D3, D3, E2. Esto es cualquier cosa. Vamos a darle a E2, que Eric es el primero que ha escrito. Omar 7 dice: Hola, soy nuevo en el streamer. Un saludo, crack. Un gustazo, crack. Un gustazo, el gustazo es mío, ¿vale? Bienvenido.
¡Estaba en E2! ¡Estaba en E2! ¡Estaba en E2! ¡Gran victoria! ¡Gran victoria! Bueno, uf, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Yo, por si quieres saber Metal Psyche dónde estaba mi barco. A ver si lo puedo poner yo aquí esto. Espérate, 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 espérate. A ver, vamos a abrir la pantalla un poquito. Vamos a abrir la pantalla un poco. Que lo veáis dónde estaba. Espérate, vamos a abrir esto aquí más. Vale. Abrimos esto un poquito aquí también. Y aquí. Vale, volver a jugar. Bueno, esto lo minimizamos un poco. Es para que veáis dónde estaban mis barcos. Seguramente tendréis ganas de comprobarlo. Ahí está, eso es. Bien. Sí. Ahí más o menos. Reducimos aquí un poquito. Vale, ahí mismo lo dejo, ¿vale? Fijaos dónde estaban mis barcos. A ver. Estaba aquí, estaba en. Yo me estaba riendo porque estabais diciéndome mucho lo de B9, B10. Y precisamente ahí es donde tenía yo mi barco de 2. ¿Vale? Lo tenía precisamente aquí, fijaos. Aquí lo tenía colocado. Estas eran las posiciones de mis barcos, ¿eh? Estaba colocado justamente ahí donde me estaba diciendo B10, B9. Yo diciendo, espero que no se le ocurra al otro hacer la tirada con tanto B10. Porque es que estaba justamente aquí, ¿vale? Estaba justamente aquí. Así que, tras la victoria, ¿qué opinas de Fallout 76? Tengo que ver, tengo que ver. La verdad es que no he mirado. No he visto nada de eso. Así que tengo que mirar. Saludo para Chitino, que dice, saluda crack. Pues un saludo para Chitino X. Vamos, vamos. Bueno, ha estado bien la partida, ha estado bien la partida. Vale, entonces esto lo tacho ya de la lista. Hemos hecho Fórmula 1, hemos hecho Guerra de Barcos. Luego echaremos un. Claro, un Battleship sería. Un Battleship sería la versión buena ya, la de Spectrum, que sería Guerra de Barcos, pero bien hecha, ¿eh? Una partida de barcos bien hecha, porque aquí hemos estado jugando en cualquier sitio, o sea, aquí en un navegador, ¿eh? De cualquier manera, pero. Bueno, la gracia sobre todo era jugar contra vosotros, ¿vale? Sí, pero bueno, lo del pinturillo, que me lo veo, que me lo comentáis muchos ahí, tengo que mirarlo mejor, ¿vale? Tengo que mirarlo un poquito mejor. Un saludo para Alex Sank. Lo del pinturillo tengo que mirarlo mejor para otro día, que no sé cómo funciona eso y ahora no me fío, ahora ponerme aquí a cuadrar todo el tema no me fío, ¿vale? Pero sí, lo miraré, miraré lo del pinturillo a ver qué tal es el tema. Dice Sargent Spade, llevando Twitch al límite. Totalmente, tío, total y absolutamente. Vamos allá. Bueno, ¿cuánto llevamos en directo? Si queréis hacemos una ruletita, ¿vale? Vamos a hacer un poco de ruleta. Que haya varias tiradas, hay varias personas que tienen tirada en la ruleta. Y si acaso luego hacemos el resto de lo que me queda, ¿no? Quizá un poco de charla y un poquito de. No sé, un poquito de ajedrez, quizá. Podríamos hacer. Vale. Rich92 me dice mi tirada Final Fantasy. Venga, Rich92, Final Fantasy. A ver, tenéis tirada, pongo la música, por cierto. Pongo la musiquita. Pongo la ruleta, la vamos a abrir aquí. Vamos a poner ahí la ruleta, creo que todo está correcto. Sí, perfecto. Ahí está la ruleta. Eso es. Bien. Vamos a subirle un poco el volumen, no mucho, pero un poquito sí. Bueno, ahí está bien, creo, el volumen, ¿no? Yo creo que ahí está bien el volumen de la ruleta. Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto. Pues tenemos tiradas en la ruleta de Antonio72. Tenebris me ha dicho Final Fantasy. Seregrach, que no sé si está por aquí. FR Mana. CC Mike tiene dos tiradas. CC Mike tienes dos tiradas. Ahora me las tenéis que poner, ¿eh? Big Sep H. A ver a qué juego le quieres tirar, ¿eh? Big Sep, piénsate la tirada y me la dices. A uno de esos tres juegos, ¿eh? David BP y Cacrom. Todos vosotros tenéis tirada, ¿eh? Saludo para EtneZip777. Dice que me he perdido hundir la flota. La verdad es que está muy bien. Está muy bien. Hemos jugado aquí contra Metal Psyche, que le mandamos un saludo muy grande. Venga, va, va. Necesito saber vuestras tiradas, ¿eh? Antonio, Seregrach, CC Mike, Big Sep, David BP, Cacrom. ¿Cuáles son vuestras tiradas? Sí, Hyper Rivers ya te la he dicho. No te preocupes, que la tuya la tengo apuntada, ¿eh?
Saludo para Mangue 1979. No, no llegas tarde. No llegas tarde, Mangue. Llegas, yo creo que en el mejor momento, Llegas en el mejor momento. Bomberman se hundió en la basura en el directo anterior. Bueno, voy a ir haciendo las tiradas de Tenebris, FR Mana, Rich 92 y por último Hyper River. Vale, me dice Big Set Final Fantasy 4, lo apunto. Vale, tiro, tiro. Vale, me pregunta Shodan, dice, ¿el juego es para un directo el domingo o se empieza...? No, es un directo. El domingo dedicaremos el directo a ese juego, ¿vale? El domingo dedicamos el directo a ese juego, al que gane esta votación, ¿vale? Venga, vamos a hacer... Tenemos cuatro tiradas de momento para Final Fantasy. Vamos a empezar con la primera. Vamos, vamos, hoy la ruleta va fluida, hoy la ruleta va fluida. Se nota que estoy ya en el PC de sobremesa. Más dos puntitos para Final Fantasy. Vamos allá, vamos a apuntar aquí todo esto. Final Fantasy, Bomberman y Virtual Pool. Más dos para Final Fantasy. Venga, vamos a hacer otra tirada. Nintendo Manu dice que se tiene que ir. Un abrazo para Manu. Venga, otra para Final Fantasy, a ver qué pasa, a ver qué sale. Menos tres puntos a los rivales. Por tanto, Bomberman se hunde un poquito más. Se hunde un poquito más Bomberman. Y también le restamos 3 puntos a Virtual Pool. Quedan 2 tiradas para Final Fantasy. Vamos a ver qué ocurre. Es increíble esto de la ruleta, ¿eh? Es totalmente increíble. Me siento orgulloso de haber inventado la ruleta. Otros menos 3 puntos a los rivales. Bomberman que sigue tragando lodo. Y por último, otra tirada más de Final Fantasy, que esta es de Rich 92. Más 2. Bueno, la verdad es que... Uf. Sí que ha salido puntos, pero para ser 4 tiradas podría haber sido peor, ¿eh? Me dice ZMM, dice, ¿qué tal alguna casilla negativa para el juego elegido? Es que claro, la gracia es que esto de los bits es para apoyar el juego que te gusta. Entonces claro, si existiera el riesgo de que no salgan puntos o cosas positivas, pues entonces la gente a lo mejor no votaría al juego que le gusta. Un poco la idea es esa, ¿no? Que a quien le guste el juego lo puede apoyar. Y entonces, pues, son más posibilidades de que salga, ¿no? Bueno, tenemos por aquí una tirada de Virtual Pool 4, que es del amigo Hyper Rivers. Vamos a hacerla, ¿eh? Vamos a hacerla. Dices, entre hundir la flota y la ruleta va a petar la tarjeta gráfica. Totalmente, la GTX 970 va a petar. Esto es un por 2. Un por 2 para Virtual Pool. Próximas 3 tiradas de Virtual Pool. Cuidado con este por 2, ¿eh? Cuidado con este por 2. Bueno, entiendo que Antonio y Seragrash no están por aquí, pero CC Mike, no sé si se ha ido. No sé si se ha ido por ahí CC Mike. No sé si ha dicho tampoco antes su tirada. David BP y Kakrom. Vale. Vamos a ver. Voy a mirar aquí la lista de espectadores. Vale, CC Mike veo que no está. David BP tampoco. Sí, David BP sí que está. David BP sí que está, ¿eh? Y Kakrom también está. Venga, que sé que estáis ahí. Me tenéis que decir vuestra tirada, ¿eh? Bomberman. Kakrom dice Bomberman. Tiro, tiro, tiro. Tiro Bomberman, ¿eh? Tiro Bomberman. Bueno, Víctor RZ que nos da 100 bits. Muchísimas gracias, crack. Vamos a tener una tiradita de Víctor. Más 2 para Bomberman. De Kakrom. 100 bits para Virtual Pool. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Víctor viene con todo, ¿eh? Viene a aprovechar ese por 2, Víctor, ¿eh? Vamos a hacer la tirada de Víctor. Vamos a hacer la tirada de Víctor. Esto puede ser increíble. Más 3, que sería más 6. Más 6 para Virtual Pool. Bueno, 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 bueno. Es que los por 2 cunden mucho, tío. Los por 2 están rotos, ¿eh? Están rotos. Bueno, pues lo dicho, David BP, que creo que tiene que estar por aquí por el chat. Si le veis, decirme la tirada. Vale, 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 Final Fantasy, vale, vale, perfecto, perfecto. David, acabo de leerte, acabo de leerte. Tiradita para Final Fantasy de David BP 10. Cuidado, hay una lucha a muerte entre Final Fantasy y Virtual Pool. Es increíble. A ver esta tirada de Final Fantasy. ¡Más 8 puntos! ¡Más 8 puntos! Está en el límite, está en el absoluto límite, en el píxel del centro. Pero la ruleta acaba de dar, lo veis aquí abajo. The winner is 8 puntos, ¿eh? Increíble completamente. Qué tirada magistral de David, ¿eh? Tirada magistral de David BP, ¿eh? Final Fantasy. Por ejemplo, ahora mismo llevamos 5 tiradas para Final Fantasy. Al final, por probabilidad, es lógico que hay más posibilidades de que te toque
una buena tirada, ¿eh? Más 8 para Final Fantasy. ¡Víctor Receta se pica! ¡Víctor Receta se pica! Otra tirada para... Claro, me imagino que es para Virtual Pool. ¡Madre mía! Otro por 2 para Virtual Pool, cortesía de Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a ver este por 2. Cuidado, 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 ¿eh? Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto. Menos un punto de los rivales solamente, que sería... Menos 2 puntos para los rivales. Bomberman se sigue hundiendo. Uff, increíble, ¿eh? Increíble. Voy a ir actualizando la clasificación a ver cómo está el tema, ¿eh? Voy a ir actualizando. Vamos a poner esto por aquí, que no moleste mucho. Eso es. Se nos quedaría Final Fantasy más 2, más 2, menos 2, 2, más 8, 10. 10 puntitos más para Final Fantasy. Que se nos va a 63. Super Bomberman pierde 3 y 3, 6 y 2, 8 y suma 2, por tanto pierde 6. Super Bomberman se va a menos 7. Fíjate que Bomberman llegó a estar la semana pasada líder de la clasificación. Es increíble completamente, ¿eh? Es increíble completamente. Acabo de reír porque he leído un comentario de Locolo que me acabo de partir de la risa. Y Virtual Pool pierde 3, pierde 3 y gana 6. Con lo cual se queda tal y como está. Se queda tal y como está. Así que ahora mismo en cabeza sigue Virtual Pool. Emoción absoluta. Emoción absoluta. Increíble. Le queda un por 2 a Virtual Pool, que lo gastaremos luego, cuando haya otra tirada para Virtual Pool. Y lo dicho, queda una tirada por ahí que se nos ha traspapelado. Dos tiradas de CC Mike. Si veis a CC Mike por ahí, me lo comentáis, ¿vale? Un saludo para The Mr. Morbo. Pero la emoción es absoluta, porque además es que este es el último directo en el Kai Ruleta para decidir el juego. Bueno, 200 bits de Winnetou, 200 bits de Winnetou, Virtual Pool y su bola verde Betis. ¡Ole, ole, 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 Betis, ole! 200 bits, muchísimas gracias a Winnetou. Y dos tiradas para Virtual Pool, ¿eh? Una con por dos, una con por dos y otra sin por dos. Uf, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Menos 5 a los rivales, que en realidad es menos 10 a los rivales. Increíble, menos 10 puntos a Final Fantasy, menos 10 puntos a Bomberman. Bomberman va a acabar en el cubo de la basura directamente. Y ahora una tirada que ya no es por 2, pero que sigue siendo sumar. Vamos a ver qué saca Virtual Pool. ¡Por 2! ¡Por 2! Otra vez por 2 para las siguientes 3 tiradas. Increíble. Bueno, pues menos 10. Es increíble, tío. Menos 10 Final Fantasy. Menos 10 Final Fantasy. Y menos 10 Bomberman. Lo del pobre Bomberman, tío, es increíble, ¿eh? Claro, y encima ya Bomberman no le da tiempo a remontar. Porque el otro día se hubo una conspiración de fanboys de Virtual Pool. Empezó toda la gente a votar a Virtual Pool. Tuvo la suerte de que estando en casi menos 50 le salió la casilla reset, que se quedó en ceros, como ganar 50 puntos de golpe, y la gente siguió votando Virtual Pool y se puso en cabeza. O sea, en un directo pasó de estar en menos 50 casi a ponerse líder de la clasificación. Es la magia, es la magia, es la magia, es la magia. Bueno, Okram 1987 dice: saludos chicos, veo el directo al rato. Muchísimas gracias, Okram, por haber estado ahí un rato. Nos vemos luego. Bueno, 100 bits de Víctor, 300 de loco. 300 de Locolo, es increíble, es increíble. Virtual Pool todos, además, ¿eh? Virtual Pool todos. Virtual Pool todos, es increíble. Es increíble completamente. Es increíble. Cuatro tiradas a Virtual Pool, ¿eh? Es increíble. Es increíble completamente, ¿eh? Venga, vamos a hacer las cuatro tiradas a Virtual Pool. La primera sería menos 1 por 2, sería menos 2. Para Final Fantasy y Bomberman, otro por 2. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Esto es por 2, esto es por 2. Menos 3, que sería menos 6. Otro por 2 más. Es increíble, tío, es increíble. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Menos 1, que sería menos 2. Estamos restando, la verdad que con dos cojones. O sea, Virtual Pool sigue con dos cojones en 67 puntos y en vez de sumar, lo que está haciendo es restar. Es mágico, mágico completamente. La grandeza, ¿no? De cuando uno está líder, dice, pues mira, pues ya está. Vamos, vamos. El último por dos este, ¿eh? Último por dos. Y luego quedará otra tirada de Víctor. Esto sería más 4 para Virtual Pool. Y queda la tirada de Víctor, que esta no tiene. Esta no tiene por dos, esta es normal. Vamos a ver qué ocurre. Una tiradita normal de Virtual Pool.
Menos un punto para los rivales. Bueno, pues entonces en total restamos... 2, 6, 10, 11 puntos tanto a Final Fantasy como a, Bomberman. Insisto en que Bomberman está en la basura, ¿eh? Insisto en que Bomberman está hundido completamente ya. Pero es que llegó a estar líder. O sea, es que esto es la meja de la ruleta. Menos 28 y suma 4 puntitos más Virtual Pool, que se pone con 71. Ya la diferencia es notable, ¿eh? La diferencia es notable. Un saludo para JMC. Bueno, Antigripal acaba de suscribirse. Bienvenido a las tropas de genios. Y tienes una tirada. Elige, por favor. Antigripal, elige. Elige el juego que más te apetezca. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, Antigripal. Elige el juego que más te apetezca. Y hacemos esa tirada y... Reset solamente vale para juegos negativos. Sí. Lo pone de hecho entre paréntesis, ¿eh? Pone reset y entre paréntesis pone solo si negativo. Que no se diga final. Venga, una tiradita de antigripal para Final Fantasy. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver Final Fantasy si suma algo. Final Fantasy 4. Más 3. Bueno, 3 puntitos para Final Fantasy, ¿eh? Vamos a sumarlos. 3 puntitos a Final Fantasy. Ahí está. Bien. Perfecto. Menos 28 Bomberman, que está en la basura ya completamente. Vale, hacemos una cosilla. Me voy a echar... Bueno, no. Os voy a dar a elegir. ¿Qué queréis? ¿Guerra de barcos en Battleships de Spectrum? Que es un juego, ¿vale? Battleships en Spectrum. O ajedrez. Partiditas de ajedrez. ¿Qué os apetece más? Vosotros decidís, ¿eh? Lo que vosotros prefiráis. ¿Battleships en Spectrum o unas partidas de ajedrez? Vosotros decidís. Un saludo para Manic2K1. Bueno, veo ahí todo el mundo diciendo ajedrez, 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 ajedrez. Hay mucho más de ajedrez, ¿eh? Vale, venga, va. Como habéis dicho, ajedrez. Sí, ajedrez sin duda. Vale. Mensaje captado. Vamos entonces al ajedrez. Luego tengo que mirar a ver si hay alguna página para jugar online al tute. Un saludo para Old Warriors. ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, ajedrez también. ¿Has visto los rumores? Paul Games, 1234, dices, ¿lo? ¿Has visto los rumores del nuevo F-Zero que estaría hecho por Platinum Games? Ojalá. Ojalá. Ojalá realmente. Slobulus, ¿qué piensas de lo de Zidane? Bueno, yo creo que se ha ido porque sabía que seguramente no iba a volver a ganar. Yo creo que pensaba que no... Que no se iba a poder repetir lo de estos años, ¿no? Es que es muy difícil enchufar tantos títulos ahí, sobre todo tantas copas de Europa. Entonces yo creo que él se marcha para irse en la élite, ¿no? Yo creo que... Es por eso, ha habido más ejemplos de esto. También me acuerdo cuando Guardiola se fue del Barça, fue por lo mismo, ¿no? Habiéndolo ganado todo, te vas en la élite. Hay muchos entrenadores que prefieren irse en el momento más alto, ¿no? Y yo lo veo... Lo veo bien. Bueno, pues eso. Vamos a ir al ajedrez entonces. Los que me preguntáis de NBA, que veo que hay varias preguntas de Warriors, Caps y tal, no os preocupéis que mañana hay un vídeo que está preparado de NBA 2K18 en YouTube, ¿vale? O sea que allí podré hablaros del tema un poquito, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí. Ahí creo que es suficiente. A ver, esto está bien ahí. Sí, yo creo que ahí se ve bien. Creo que ahí se ve bien. Bueno, ¿qué juego primero? ¿Una a un minutillo? ¿Una partida de estas rápidas locas a un minuto? Pero yo creo que está bien. Es como el caso, por ejemplo, un icono del Madrid estos años ha sido Zidane, que ha ganado 3 Champions seguidas. Por ejemplo, un icono del Barça estos años, que es Iniesta, también entiendo que todavía estaría para jugar algún año más en el Barça, pero seguramente prefiere irse en un momento en el cual se le va a recordar con gran cariño, porque se va en lo más alto, ¿no? Se va ganando títulos, se va todavía jugando muchos partidos. Entonces yo creo que esto en el mundo del deporte pasa mucho, ¿no? Hay gente que prefiere marcharse antes de entrar en debacle, ¿no? Antes de entrar en declive. Voy a cambiar la categoría, por cierto, de esto a ajedrez. Que hay una categoría que en Twitch que es para ajedrez.
Porque si no, vaya a ser que aquí digan que estamos de, ¿sabes? Vaya a ser que no nos llamen la atención. Venga, vamos allá, veamos, vamos, vamos. A ver, partidita a 1 minuto. Estas son express, ya lo sabéis. Espero que se vea bien. A ver. Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Venga, vamos allá. Venga, D4, D6. Vamos a hacer una defensa pir con G6, desarrollando alfil por G7. Caballo C6, y si puedo rompo en E5. La tengo ya preparada, perfecto. ¿Cambiará? No, no cambia. Saco el caballo por E7. Voy a intentar hacer F5, que es un plan agresivo para buscar luego un F4 o algo así, alguna ruptura. Incluso E4 bloqueándole, no quiere, no quiere. Vale, cambiamos todo en E5. Con buen criterio, en mi opinión, lo que ha hecho él ahí, porque si no, le puedo buscar ideas un poco diabólicas. Quizá E4, no. Alfil D5. Vale, me voy a buscar un jaque aquí. Sí, me voy a buscar aquí un jaque, ¿no? Cambiamos. Vamos, vamos. Torre aquí. Vale. Voy a intentar hacer dama E4 dominando el centro. Es una posición potente para la dama. Me como este peón, de hecho, ya. Aquí toco en A2. ¿Me lo comeré? Sí, también me lo como. Seguramente torre A1 tocándome en A7. Yo traeré la dama de D5. No, no se atreve. Pues hago dama de D5 igualmente. Bueno, FR mana 200 bits. Ahora los apunto, ahora los apunto. Que no se me olvide Final Fantasy, ¿eh? Voy a hacer G5 buscando F4. A ver si puedo hacerlo, a ver si puedo hacerlo. 200 bits para Final Fantasy. Venga, F4 no puede capturar con el peón de E porque está la dama clavada. Veis que la torre mía está en la misma columna. Llevo una ventaja de tiempo importante también. Este es brasileiro, ¿eh? Brasil para mí favorita al mundial, ¿eh? Tiene un equipazo increíble Brasil. Le voy a meter la torre. A ver, espérate. Primero F3. Y ahora torre y torre G6 tocando el rey. Está perdido. Está este tío más perdido que el barco del arroz. Más perdido que el barco del arroz. Venga, le hago igualmente torre G6. Tengo aquí un jaque en B5, que no sé si es mucha cosa. Dama G5 también está muy bien. Tocando mate en G1. Jaque. A la descubierta. Y me como la dama. Qué gran victoria, qué bonita. Encima mate aquí. Toma mate. A casa, a las favelas, a las favelas. Vaya mate, le acabamos de enchufar a Manaus. Manaus has left the chatroom. Bueno, buena victoria, buena victoria. Buena victoria. Buena victoria. Un saludo aquí para Krajicek. Bueno, Krajicek. Un saludo muy grande, un mítico. Con este chaval he jugado a NBA 2K18 en el parque, ¿eh? Bueno, pues entonces habíamos dicho que FR Mana tiene dos tiraditas en la ruleta para Final Fantasy. Las apunto, ¿eh? Las apunto, dos tiradas para Final Fantasy. Perfecto. Venga, vamos a echar una partida más a 1 minuto, que están divertidas. La verdad es que es la tensión máxima. A ver, play, life chess, 1 minuto. Vamos, vamos. Venga, chao al gran Lebowski, que dice que se tiene que marchar ya. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me aparece esto? Espérate. Espérate, no sé qué ha pasado aquí. Espérate. Espérate, es que se me acaba de quedar esto ahí. El margen, eso es. Ahí está. New 1 minute, eso es. Vale, va. Ahora sí. Vamos. Vamos. Venga, este polaco, Indonesia, Chick J. Va, como aquí. Defensa de apertura escandinava. Caballo C3 con D4. Uf, dama de 6. A mí no me gusta mucho esa línea, pero bueno, igualmente vamos a ver qué pasa. Alfil C4, aquí quizá busca G4. No, F5. Bueno. No son líneas muy habituales estas, ¿eh? Voy a hacer enroque largo, creo, con dama de 2 y ahora enroque largo. Torre 1, voy a intentar jugar G4, caballo de 5. Vale, esta está bien ahí. Quizá alfil de 3 porque no me gusta la posición de este alfil, lo veo muy peligroso ese alfil de casillas blancas. Está enfocando aquí directamente a mi enroque. Uf, vale, me lo como yo, ¿eh? Voy a hacer H4. Y alfil G5 seguramente. Puta mierda, me he dejado ahí un peón, tío. No lo había visto. Se complica esta, ¿eh? Se complica esta partida. Esta partida va a estar muy difícil, ¿eh? Voy a hacer dama D3. Para intentar quitar el caballo. Aquí a E4. Habrá que jugar B4 también, de todas maneras. Hay que jugar B4. Estamos mal, ¿eh? Es una posición complicada. Aquí se ha dejado el alfil, pero él gana peones igualmente con toda esta maniobra. Tres peones por una pieza que se supone que compensa. Saludos para Nakataka, que me estaba comentando aquí, no sé qué me ha comentado. Luego lo miro, ¿vale? Bueno, Kelvin dice que luego nos ve ahí resubido. Perfecto. Alfil E3, reforzando el centro. Aquí me interesaría buscar el cambio de damas. No sé cómo, pero.
Aquí quizá voy a hacer dama B3. Estoy mal, un poquito mal de tiempo, hay que espabilar. Voy a hacer rey D2 y rey E2 si puedo, me escapo, ¿eh? A ver, vamos a hacer esta primero. Vale. Vale, perfecto. Forzo el cambio de damas. No quiere, evidentemente no quiere. Bueno, yo igualmente me como esto. Caballo D2. Refuerzo ahí eso. Voy a intentar cambiar. Es que no puedo cambiar piezas aquí, vale. Rey C1. O sea, rey B1 que diga. Quizá caballo B3. Espérate. Caballo B3, forzando el cambio de torres, ¿eh? Vamos a hacer esto. Si cambia todo piezas, no hay problema, ¿eh? Vale, cambio aquí, cambio aquí, cambio aquí. Final de infarto. Vamos a intentar ganar esto como una rata. Toco la torre ahí. En G1 no la va a ver. Si la ve, bueno, no pasa nada. Toco otra vez. Toco otra vez. Le ganamos por tiempo esta partida, ¿eh? Nada, amigo, nada. Estás perdido por tiempo. Mete un hack allí, perfecto. Bien, buena victoria por tiempo. Vamos, vamos. Buenísima. Bueno, pues nada. Vamos a hacer ahora una partida, si queréis, a 3 minutos. Y ya iremos a la ruleta, ¿eh? Ya iremos a la ruleta, que es lo que estáis deseando todos. Hemos hecho un directo aquí con todo, ¿eh? Hemos hecho aquí un directo con absolutamente todo. Con guerra de barcos, charla, Fórmula 1, el arcade este de. El arcade este de Fórmula 1 Grand Prix. Y ahora aquí unas partiditas de ajedrez. Vamos a hacer una a 3 minutos, que en esta sí queda tiempo a explicar algo más. A ver, play aquí, creo que se puede configurar el tiempo. 3 minutos. Jugar. Venga, vamos allá. Bueno, Ganerc Calypso. Recuerdos a Merkel. Vamos a ver, E4-5, esto es apertura escandinava. Es una forma de disputar el centro desde el principio de la partida. Bueno, aquí normalmente. Bueno, Metal sí que acaba de suscribirse. Muchísimas gracias, genio. Dime tu tirada. Dime tu tirada. Muchas gracias. Hacer D4, alfil. Uf, H3 primero para prevenir la clavada en G4. Y ahora quizá alfil C4, ¿no? Buscando la diagonal hacia F7, que es un punto clave para un montón de temas de combinación y tal. Un saludo para ya. No, no, Paco Snake90, muchísimas gracias. Bienvenido, tío, bienvenido. Bienvenido, Paco. Tú también tienes tirada, ¿eh? Tenéis tirada en la ruleta, me lo tenéis que decir, ¿eh? Aquí no me apetece enrocarme corto porque me va a tirar G5 y G4, que lo veo venir ya. Así que mejor voy a hacer esto y me voy a enrocar otra vez largo aquí en esta posición, ¿eh? Sin duda. Le hago yo G4 a él. Perfecto. Bueno, Sandro on fire. Ahora, vosotros sí que estáis on fire. Grande Sandro, también tienes tirada en la ruleta. Vamos a ver qué hacemos aquí. Yo aquí personalmente creo que el que tendría que haber retrocedido con el alfil hasta H7 en vez de H6, porque aquí yo, por ejemplo, puedo hacer algo así, algún tema de estos, gano un tiempo al jugar caballo H4, y ahora F4, F5 le viene aquí toda la tropa, ¿eh? F4, F5 rompiendo aquí, puff, mucho peligro, ¿eh? Mucho peligro esta secuencia, ¿eh? Le voy a hacer F5 directamente ya, ¿eh? En cuanto captura aquí en E4, le hago F5, y ya claro, ahí ya le dejo la columna del rey abierta, que el rey además no está enrocado, incluso aunque me haga esto no hay ningún problema, creo yo, porque primero voy a comer de peón. Primero voy a comer aquí, gano ese tiempo. Yo creo que el cambio de calidad aquí, torre por alfil, merece la pena. Jaque, eso es. Interesante, esta jugada no la había visto, ¿eh? Esta no la había visto. Pero igualmente. Yo creo que aquí le puedo hacer un caballo G6, por ejemplo. A ver, es interesante esta posición, ¿eh? No está clara, no está clara, no está clara. Viciado feliz. ¿Cómo funciona la ruleta? Bueno, pues la gente que se suscribe al canal o que participa con bits, que son las cositas estas que puedes enviar, para ayudar al canal también, toda la gente que hace eso, pues tiene tiradas en la ruleta. Vale, aquí vamos a hacer primero C3 para evitar el jaque mate en A1. Seguimos tocando la torre aquí en H8. Bueno, creo que le voy a comer y recuperamos la calidad. Y aquí quizá torre. E1 amenazando un jaque a la descubierta que él lo impide, pero aquí tengo jaques en F2. Igual aquí le puedo complicar el tema, ¿eh? G5 quizá rompiendo. Veis que el rey se protege en toda esta zona en la que hay peones. Yo precisamente le rompo esa protección, ¿vale?
Y aquí quizá torre G1. No lo sé, esta no la tengo clara. Buscando alfil H6 o algo así. Va a estar difícil, ¿eh? Metal, sí que. Sí, te puedes guardar la. Sí, te la puedes guardar, te la puedes guardar. Si quieres, hago la tirada luego un día que estés tú por aquí presente, ¿vale? Luego un día te hago la tirada tuya. No hay problema. Apunto aquí que tienes la tirada guardada, ¿eh? Te apunto aquí un asterisco en la libreta, que significa que tienes tirada. Un saludo para Torbe Jack. Por cierto, aquí con la tontería de apuntar suscripciones y temas, estamos con el tiempo mal, ¿eh? Estamos con el tiempo regular. Él me propone el cambio de damas, evidentemente. A mí no me interesa. Voy a jugar quizá dama G2. Alfil H6, que es la jugada que tenía en mente desde hacía ya rato. Esta es la jugada que tenía en mente hace rato. Quizá vuelve a F8 o juega alfil F6. Entonces yo quizá empujo el peón a H5. Esto es un error, creo yo, porque yo ahora como aquí. A ver qué hace la hora, ¿eh? Quizá tiene torre 1, jaque. No sé si le sirve, creo que no le sirve esa jugada, ¿eh? O igual sí, igual tiene suerte y no tengo ninguna descubierta peligrosa. Uf, va a estar el tema ahí, ¿eh? Tiene torre 1, jaque, a ver. Bueno, aquí tengo que comer, evidentemente, no me queda otra. No había visto esta jugada tampoco, ¿eh? Alfil, jaque. Qué suerte va a tener, tío. No tengo ninguna descubierta que me dé material. Qué suerte acaba de tener ahí el rival, ¿eh? Alfil H6, jaque descubierta. No tengo nada interesante, creo yo, ¿eh? Voy a jugarla aquí. Y quizá dama G4. J. Mesías, bienvenido a las tropas de genios. Tienes tirada, ¿eh? Tienes tirada. Tienes tirada. Por cierto, que no se me olvide, que es cierto, que hoy tenemos torneo de Everybody's Golf, ¿eh? No os olvidéis. No os olvidéis de que hoy tenemos torneo de Everybody's Golf. A ver, jaque. Nada, pero aquí estamos perdidos, ¿eh? Aquí estamos perdidos, tíos. Aquí estamos perdidísimos. Jaque quizá me va a cubrir con dama. Le daré jaque en G8. Se está complicando, creo yo. Se está metiendo en un berenjenal que no tiene sentido, ¿eh? Mira, jaque le recupero la pieza. Voy a jugar rápido. Voy a intentar jugar rápido. Estoy muy mal de tiempo, pero voy a intentar jugar rápido. Final de peones, pero lo puedo ganar, ¿eh? Es que antes he perdido muchísimo tiempo, tíos. Claro, es que antes he perdido mucho, mucho tiempo. Pero esto es un final de peones que igual puedo pelearlo, ¿eh? B4. Con buen criterio, A4. Buen criterio. Voy a intentar. Nah, pero nada. Es que estábamos muy mal de tiempo ya. Nada, nada, nada. Lo perdemos, qué lástima. Estaba ya apuntando un montón de suscripciones. Bueno, no pasa nada. Por vosotros lo que haga falta. ¿Qué me estabais comentando? Mundial, tal. He visto por aquí algo antes importante. ¿Dónde estaba esto? Ah, sí, J. Mesías. J. Mesías, que no lo he apuntado. J. Mesías 95. Ahí está. Lástima, ¿eh? Porque fíjate que a él le han sobrado solamente 10 segundos. Solo que hubiésemos ido un poquito mejor de tiempo, pues habríamos tenido oportunidad. Pero bueno, no pasa nada. Que sí, que os decía lo de Everybody's Golf, que esta tarde tenemos torneo a las 8, ¿eh? Bueno, los que ya seguís los vídeos de Everybody's Golf seguramente ya lo sabíais, ¿eh? A las 8 torneo de Everybody's Golf. ¿Y qué os iba a decir yo? Sí, y que el torneo de Everybody's Golf, pues no sé qué día lo subiré, pero me imagino que será, bueno, dentro de 3 o 4 días o algo así, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Me pregunta Vicia Feliz, ¿qué prefieres, Everybody's Golf o NeoTour Masters? Bueno, es que son. Claro, uno es un juego clásico, el otro es un juego actual, pero yo entiendo que lo bueno que tienen ambos en común es que sirven tanto para un público entendido como para un público casual. Eso es lo bueno que tienen esos dos juegos, tanto uno como otro, ¿vale? Un saludo para Barry Hornet, que dice que llega tarde, pero aquí estamos. Pues nada, bienvenido. Vale, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a ir a la ruleta ya. Vamos a ir a la ruleta porque hay tiradas por hacer y entonces hay que irlo cerrando ya. Vamos a ponernos en la ruletita. Ahí está. Vamos a poner la ruleta. Eso es. Tiradas de la ruleta. Bueno, llegó la hora de la verdad.
Slowbulus, el Vampyr, sí, lo tengo precomprado. Vampyr sí que habrá partidita de Vampyr en YouTube, ¿eh? Habrá partidita de Vampyr en YouTube porque vamos, lo tengo reservado, ¿vale? Sí, no os preocupéis, no os preocupéis que la actualización de Brevaris Golf ya la tengo en cuenta, no os preocupéis. Además, vamos a ir cerrando ya por aquí en un poquito. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a apuntar las tiradas de Metal. Sí que me ha dicho que se la quiere guardar. Entonces, Paco, Sandro, On Fire y J. Mesías, tenéis tirada. ¿De acuerdo? Foo Fighters de Dreamcast. Sí, está bien ese juego. Está bastante bien ese juego. Sí, está entretenido, desde luego. Es un tapado del catálogo de la consola, de hecho. Bueno, vamos a ver si me decís vuestras tiradas. Vamos a ver, Sandro. Sandro, Paco y J. Mesías. Y luego había dos tiradas también de Final Fantasy de FR Mana. Sí, había dos tiraditas de FR Mana. Final Fantasy también me dice J. Mesías. Final Fantasy. Vamos, vamos, vamos. Voy a poner la música, por cierto. Voy a poner la musiquita. Espérate a ver si la encuentro. Espérate un momento, vamos a cambiar ahí. A ver que busco la canción. Vale, Twitch, audio. Ahí está, pongo la música, ¿eh? Pongo la música, el tema oficial de la ruleta. Bueno, pues vosotros diréis, entonces vamos a hacer tres tiradas a Final Fantasy, dos de FR Mana y una de J. Mesías. Vamos a ver, cuidado que ahora viene la gente de Final Fantasy a intentar la remontada, ¿eh? Me lo veo venir, me lo veo venir, me lo veo venir. Un saludo para Solid Gamer que acaba de llegar. Menos 3 puntos a los rivales. Cuidado con esto que empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos fuertes. Vamos a apuntarlo aquí. Final Fantasy, Super Bomberman, Virtual Pool. Menos 3 puntitos a los rivales, ¿eh? Empieza fuerte Final Fantasy. Vamos a ver. Play. Vamos allá. Saludos para Amicon Retro, muy grande. Un abrazo para Kiko. Más 2 puntos para Final Fantasy. Estas serían las dos tiradas de FR Mana. Y nos queda la tirada de J. Mesías, que nos ha dicho también Final Fantasy. Vamos a ver qué pasa. Esto puede ser grande. Aquí va a haber un final, yo creo que de infarto. De infarto. Más 2 puntitos más para Final Fantasy. Uf, lo veo igualado el tema, ¿eh? Lo veo igualado. Venga, a ver si están por ahí, que no los he visto todavía por el chat. Me tienen que decir sus juegos. Paco y Sandro. A ver si están por ahí por el chat. Y si no cerramos, me refiero, si no cerramos la ruleta, ¿eh? Pues está difícil remontar porque hay mucha diferencia, creo yo. Bueno, no tanta, pero sí que harían falta varias tiradas ahí para Final Fantasy. No, esto es 49, perdón. Y esto sería menos 3 y menos 3. La verdad que se ha ido a la basura completamente Bomberman, ¿eh? Menos 31. Joder, menos tercero. Ahí está, menos 31. Y pierde 3 puntos. Están a 20 puntos de diferencia, ¿eh? Hay bastante diferencia en realidad. Bueno, vamos a ver, leo el chat por si alguien me ha dicho tirada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Paco Snake. Remontada Bomberman, Bomberman. Paco Snake quiere gastar su tirada en Bomberman. Ojo con esto, ¿eh? Un hombre con fe. Un hombre con fe. Lo primero sería que le saliera el reset. O sea, si no le sale el reset a Bomberman, está perdidísimo. Más 2 para Bomberman. Más 2 para Bomberman. Lo actualizo en la clasificación. Pero bueno, está muy bien que la gente que quiera apoyar a un juego, aunque esté la cosa difícil, lo haga. Eso me parece perfecto. Me parece perfecto. Vale. A ver, Juanche, que me comentáis por aquí. Me comentáis por aquí que está apuntado. Ah, vale, que estáis hablando entre vosotros, ¿vale? Bueno. FR Mana 500 bits. Muchísimas gracias, genio. Pero cuidado con esto porque son 5 tiradas para Final Fantasy, ¿eh? 5 tiradas de FR Mana para Final Fantasy. Cuidado aquí con esto, ¿eh? Cuidado aquí con esto. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto que puede ser. Uf.
Venga, estáis preparados. Coged las palomitas, ¿eh? Coged todas las palomitas ahí en casa, que son 5 tiradas para Final Fantasy. Imagínate que sale un por 2 y a partir de ahí, uf, uf, es que pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Son 20 puntos de diferencia. Es remontable. O sea, es remontable completamente, ¿vale? Es remontable completamente. Vamos, vamos, ¿estáis listos? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. 5 tiradas para Final Fantasy. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. Ojo a esto. Empezamos con un más 8. Míralo. Otra vez ahí en el límite. Pero lo pone aquí, ¿eh? The winner is más 8. Bueno, pues empezamos con más 8 puntos. Es increíble. Dice Sargent Dispain que ha quedado y va a llegar tarde, que a ver cómo explicas esto. Bueno, pues lo puedes explicar tal y como es, ¿no? En una ruletita con juegos. No. Primera de las 5, ¿eh? Tiramos otra vez. ¡Qué grande Ferremana! Es increíble, es increíble. Es increíble este crack. Vamos a ver. Más 2. Uf, más 8 y 2, 10. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que ya lleva 10, ¿eh? Más 10 puntos para Final Fantasy. Quedan 3 tiradas. ¡Más 8 puntos Final Fantasy! Increíble completamente. Acaban de salir los primeros, creo que son los primeros más 8 del directo, y salen 2 en 3 tiradas. ¿Cómo es posible, eh? ¿Cómo es posible esto? Cuidado, que Virtual Pool corre peligro, eh. Corre peligro Virtual Pool. Atención a esto. Vamos a ver esta tirada. Reset, esta no cuenta porque está en positivo. Uf, 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 uf. Qué tensión final, eh. Qué tensión final. Menos un punto. Esta no es una casilla muy buena porque solamente le quita un punto a los rivales, ¿eh? Y queda una más. Queda una más. Última tirada de Ferremana, ¿eh? Muchísimas gracias, genio, pero es que esto nos va a dar un final de infarto. Vamos a ver esta última tirada, ¿qué sale? Más 5 puntos. Creo que se pone en cabeza, ¿eh? Voy a sumar. Voy a sumar, ¿eh? Voy a sumar porque serían para Final Fantasy 8 y 8, 16 y 2, 18 y 5, 23. Esto es increíble, ¿eh? Esto es... Voy a ponerlo aquí que se vea mejor. Ahí está. Suma 23 puntitos Final Fantasy. Se pone con 72. Pierde un punto Bomberman, que se queda con menos 30. Y pierde un punto Virtual Pool, que se queda con 67. ¡Uf! Increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. 5 puntos, solamente 5 puntos de diferencia, ¿eh? Esto aquí, ¿sabes cuál es el problema? Que claro, aquí ahora alguien diría, bueno, ¿en qué momento vamos a cortar esto? Vamos a hacer una cosa para que sea justo. Mira, son las 6 y 7, ¿vale? En mi reloj. Hay cuarto, voy a despedir el directo, que ya vamos a llevar casi 2 horas de directo, a las 6 y cuarto. Entonces, vamos a estar aquí unos minutos hablando, tal y cual. Entonces, si alguien quiere tiradas finales en la ruleta, para dar la oportunidad, ¿vale? Porque si no, no puede ser que ahora de repente diga, venga, pues cierro ya, venga, hasta luego, nos vamos. Porque ahora está Final Fantasy en cabeza. Entonces, lo aviso, que vamos a estar otros 7-8 minutos en directo, ¿bien? Y ya cerraremos. Entonces, quien esté ganando a las 6 y cuarto, las últimas tiradas que haya para las 6 y cuarto son las últimas que se admiten, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer. Magia. Magia total y absoluta. Magia total y absoluta. Así que bueno. Uf. Poesía, 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 poesía. Poesía esto, ¿no? Bueno, y lo dicho, que me habéis preguntado antes algunos de vosotros por Vampyr, y efectivamente Vampyr es un juego que tengo reservado, con lo cual, bueno, pues tendremos alguna partidita, ¿vale? Yo espero que sea un poco el... de alguna forma el sucesor de Vampire, de Masquerade Bloodlines. Eso es lo que yo espero, ¿no? Que pueda estar más o menos en esa línea. Será seguramente, pues, un... bueno, un poco lo que era también aquel juego, ¿no? Muchas misiones, mundo abierto, el personaje va mejorando de nivel, pero en un universo de vampiros. Eso es mágico. Bueno, Amagador, Amagador se anima con 100 bits, pero Amagador, tengo una pregunta crucial, crucial para toda la gente que nos está viendo. ¿Para quién es esa tirada? Voto por Virtual Pool. Ojo, ojo. Claro, es que es una tirada solo, pero puede salir más 1, más 8, más no sé qué tal. Y 3 tiradas de Virtual Pool de Locolo. Locolo aparece. Aparece Locolo. Dice, porque tengo que ir a por tabaco y me cierro el estanco. Vamos a hacer las tiradas primero de Locolo, Vamos a darle, venga, Locolo. Le damos rápido. Le damos rápido las tiradas de Locolo. Esto es increíble. 3 tiraditas de Locolo. Menos 5 puntos a los rivales. Bueno, 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 bueno. Menos 5 puntos a los rivales. Vamos a ver, Vamos a ver qué pasa aquí, porque esto puede ser locura,
más 8 puntos, más 8 puntos, increíble completamente, y 500 bits, 500 bits de JMSIA para Final Fantasy 4. Esto va a ser la locura. Dejadme apuntar un momento, a ver, más 8 para Virtual Pool, eso es. Quedan otras dos tiradas para Virtual Pool. Esta es de Locolo todavía. Cuidado, cuidado con J Mesías, con esos 500 bits que son peligrosísimos, ¿eh? Otro más 3 para Virtual Pool. Y le queda una tiradita. Estas han sido las 3 de Locolo. Muchísimas gracias, genio. Y queda una tirada también de Amagador. A ver qué sale en la tirada de Amagador, ¡Más 8! Amagador la enchufa. Amagador la enchufa. Voy a subir un poco el volumen de la música, ¿eh? Lo subo. Ahí lo dejo el volumen de la música, Cuidado, venga, más 8 otra vez, para Virtual Pool. Esto ha sido increíble, muy buenas tiradas de Virtual Pool, Muy buenas tiradas de Virtual Pool. Pero ahora vienen 5 tiradas del genio J. Mesías para Final Fantasy, Y quedan 4 minutos, no es por nada, pero quedan 4 minutos. A ver qué pasa aquí, Vamos a hacer una cosa primero, voy a actualizar la clasificación. Sería, pierde 5 puntos Final, voy a actualizarla rápido, Que tenemos hasta las 6 y cuarto... Voy a ponerle out a Bomberman, porque así ya me salto las actualizaciones de Bomberman. Parece bien, ¿no? Le pongo out, fuera, eliminado, un install. Y suma 8 y 3, 11 y 8, 19 puntos Virtual Pool. Pero cuidado porque tenemos 5 tiradas, Cuidado porque tenemos 5 tiradas, Vamos allá, vamos a por ello. Aquí, por ejemplo, un por 2 sería devastador. A ver qué pasa. ¡Uy! Está flojita, Solamente menos un punto a los rivales. Bueno, en este caso ya Bomberman no lo actualizamos, Menos un punto a Virtual Pool. ¡Qué batalla, por favor! ¡Qué batalla en todo lo alto! ¡Batalla increíble! 3 minutos para el final. Vamos a ver qué sale. Más 5 puntos para Final Fantasy. Esta es buena. Quedan otras 3 tiradas más. Esto es la locura. A ver qué pasa. Ese más 5 puede ser bueno. Vamos a ver qué ocurre. Menos 5 puntos para Virtual Pool. ¡Uf! Y quedan 2 tiradas, Yo no sé qué va a ocurrir aquí, pero esto es la locura absoluta, Multiplicador. Y ahora queda otra tirada. Lo que salga en esta tirada se multiplica por 2. Y quedan 2 minutos, Dentro de 2 minutos se acabó la ruleta. Vamos a ver qué ocurre. A ver, este por 2 puede ser la clave. Más 3. Uf, serían 6. Uf, no lo sé. Lo voy a actualizar, Sería más 5 y más 6. Son 4. Exactamente, son más 5 más 6. Serían 78. Uf, está el tema. ¿Y quién me ha mandado bits? ¡300 bits para Locolo! Y Virtual Pool, ahora los hacemos, Queda nada. ¿Y cuánto pierde Virtual Pool? Pierde 6. Se queda en 80. Madre mía, qué batalla increíble completamente. Tenemos 3 tiradas para Virtual Pool. Queda nada, quedan 1 minuto y medio, Un minuto y medio desde el móvil. Locolo votando, mandando bits desde el móvil. Vamos, Locolo. 3 tiradas para Virtual Pool, 3 tiradas para Virtual Pool. Esto es la locura absoluta. Menos 3. Para Final Fantasy, tiramos otra vez. Vamos a ver qué ocurre. Esto es increíble. Menos un punto para Final Fantasy. ¡Mil bits de Ferremana! ¡Locura total! ¡Mil bits! 10 tiradas. Queda 1 minuto, Yo ya dentro de 1 minuto no acepto ni unos bits más, Pero son 10 tiradas para Final Fantasy. Quedan todavía otra tirada de Locolo, Es increíble, tío. Reset, esta no vale, otra vez tiramos. Locura total lo de Ferremana, Que encima se pone en segunda posición de los bits del mes. Reset, nada, no sirve el reset. Esto es locura total, 1000 bits, tío, increíble. Muchísimas gracias, de verdad, tío. Y menos 5 puntos para Final Fantasy. Pero claro, ahora viene el contraataque. Y dentro de 20 segundos no se admite nada más, Si alguien da bits después de los próximos 20 segundos, ya serían para la siguiente ruleta, O sea, ya para esta ruleta no admito nada más,
Así que tiene 10 tiradas, yo creo que va a ganar. Vamos, es que esto ya, solamente con la... aunque salgan 10 veces un punto, yo creo que gana, ¿eh? Venga, vamos a tirar. 10 tiradas para Final Fantasy, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Muy grande. Bueno, más 3. Voy a actualizar un momento. Otros 200 bits de FR Mana, ya está, ya corto. Ya cortamos aquí, ¿eh? Ya cortamos aquí. Son 12 tiradas para Final Fantasy. Voy a actualizar la clasificación. Sería menos 8 Final Fantasy. Se queda con 70. No, sería menos 9, perdón. Menos 9. Serían, por tanto, 69 puntos. Y Virtual Pool pierde 1. 79. A ver. Saliendo 12 tiradas de un punto, gana Final Fantasy. O sea, Final Fantasy lo tiene ganado matemáticamente. Pero igualmente vamos a hacer las 12 tiradas. Hombre, las 12 tiradas de FR Mana. Se las dedicamos a él, ¿eh? Las 12 tiraditas de FR Mana. 12, lo voy a apuntar de manera libreta. 12 tiradas de FR Mana. Vamos allá, venga, va. 12 tiradas, ¿eh? Vamos a por la primera. Vamos a ir sumando, por cierto, ¿eh? Vamos a ir sumando. Venga, menos 5. Menos 5 a los rivales. Increíble completamente, ¿eh? Increíble completamente. Reset, que no cuenta. Vamos. Más 2 para Final Fantasy. Otros 10. Esto es increíble, ¿eh? Menos 1. Locolo se ha mosqueado, ¿eh? Dice que porque desde el móvil no tenía configurado el PayPal. Menos 1 para Virtual Pool. Bueno, quedan otras 9, pero esto está ganado. Esto está ganado por Final Fantasy matemáticamente. Vamos a esperar igualmente por lo que pueda ocurrir, pero esto está, yo creo que ganado. Más 3, quedan 8. Lo dicho, ¿eh? Un genio absoluto FR Mana. Ha venido con todo. Más 3. Vamos allá. La ruleta implementada en el próximo Call of Duty. Estaría de puta madre. Estaría muy bien algo así, ¿no? Esta no vale. Uf. Más 8. Bueno, es que ya lo tiene hecho. O sea, lo tiene... Call of Ruleta 2020. Sí. Esto de la ruleta es increíble completamente. Y he visto una propuesta ahí de Chris Link que no me desagrada, que sería para la próxima ronda de juegos proponer 3 juegos que sean morralla. ¿Qué os parece la idea? Hacer 3 jueguecitos que sean morralla estaría muy bien. Estaría muy bien, en plan cachondeo y tal, ¿no? Ya me pensaré cuáles, pero estaría increíble. Más 2, quedan 5. Bueno, y además ahí veis, todos los meses queda un... hay una clasificación ahí arriba en la parte alta del chat, que es con los líderes del mes en bits. Entonces, bueno, este mes ahí veis el podio: Locolo, FR Mana, Winnetou. También está con 1000 bits Víctor, ¿vale? Son los 4 que han estado en las primeras posiciones. Y bueno, ha estado muy bien. Venga, 4 tiradas más. Vamos allá. Veo propuestas, ¿eh? Superman 64, ET, el juego del NES, de PlayStation 2. Hay buenas ideas. Me gusta. Larry, Galspanic. Sí. Sí. Lo veo. Quedan 2 tiradas, ¿eh? El juego del NES. Más 3. Esto es por gusto ya de ver en cuánto queda la puntuación final, porque evidentemente ha ganado Final Fantasy, claramente. Ya se sabía con tantas tiradas, ¿eh? Multiplicado por 2, esto no cuenta. El Rambo también estaría muy bien. Pepsi Man. Es que hay muchísimas ideas, ¿eh? Y menos 1, por tanto. Le quitaríamos 8 puntos a Virtual Pool, que se queda finalmente con 71. Y Final Fantasy se va... cuidado, ahora mismo está en cabeza Virtual Pool. Lo que pasa es que Final Fantasy suma 2, 3, 5, 3, 8, 16, 20, 31 y se va a los 100. Número redondo además, ¿eh? Número redondo para finalizar el recuento. 100 puntos de Final Fantasy.
que se lleva esta votación, se lleva esta ruleta, se lleva este... Voy a bajar un poco el volumen a esto. A ver... Ahí, lo dejo ahí. Se lleva este directo del próximo domingo. Tendremos Final Fantasy 4 próximo domingo. No sé a qué hora, pero me imagino que será por la tarde, después de comer. 4, 4 y media, 5, por ahí, ¿vale? Domingo por la tarde. Os avisaré, como siempre, por Twitch, o sea, por Twitter, por Facebook. Avisaré por los dos sitios. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito hoy al canal, a los que habéis mandado bits. Ha habido mucha locura hoy, ha habido mucha locura en la ruleta. Se veía venir. Y para el directo del domingo, que estaremos con Final Fantasy prácticamente todo el directo, supongo que haremos pues un par de horas por lo menos de Final Fantasy. Y en la parte final del directo, en los últimos 10 o 15 minutos del directo, os presentaré la nueva ruleta. Os presentaré la nueva ruleta el domingo, que ya tendré preparados 100% los juegos para la próxima ruleta. Van a ser 3 juegos de morralla, que ya he visto que os ha gustado la idea. Así que lo haremos así, ¿vale? Lo haremos así el próximo domingo. Tendremos ahí un directo, yo creo que estará muy, muy bien. Y lo dicho, como siempre, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que os hayáis divertido aquí en el directo, que hayáis echado unas buenas risas, que siempre montamos aquí el cachondeo mundial con estos directos de Twitch. Y nada, hemos hecho de todo hoy, Charla, Fórmula 1, ajedrez, ruleta, guerra de barcos. Más no se puede pedir. Así que ya está. Lo dejamos aquí. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego, gente. Hasta luego. Genios, qué genios, de verdad. Lo de los bits ha sido poesía. No me esperaba tantas tiradas en el final, ha sido muy grande. Cuidaos mucho. Hasta luego.